En el marco de la presentación del primer informe de gobierno por parte del presidente Otto Pérez Molina, pues no se hicieron esperar las protestas. A eso de las 9 de la mañana, grupos de inconformes se manifestaron en la novena avenida de la zona 1 a un costado del Congreso de la República. Sus demandas fueron varias. Por ejemplo, la negación a pagar más impuestos, el no a la concesión de la empresa portuaria, el requerimiento del subsidio de combustible al transporte urbano, entre otros. Al menos por 2 horas los inconformes provenientes del interior de la República permanecieron en las afueras del Palacio Legislativo.